Gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme. Buenos días a todos. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Los saludo con mucho afecto y cariño. Gracias, Durango, por acompañarme. A cada uno de los ciudadanos duranguenses que en este momento nos están escuchando en vivo. A cada uno de los medios de comunicación nacionales que han asistido aquí al Senado de la República con mucha puntualidad. Les agradezco mucho de corazón. Y les quiero pedir mucha paciencia, porque hay mucha información, muchos datos, muchos elementos de lo que está pasando en Morena. Quiero pedirles que hasta el final estemos aquí en esta rueda de prensa, porque voy a proporcionar un dato contundente, repito, de lo que está pasando en Morena. El pasado miércoles 22 de diciembre se dieron a conocer los resultados a los aspirantes de los 6 estados que tendrán proceso electoral para cambio de gobernatura y al público en general. Los resultados para gobernador en los 6 estados. Esos resultados indican que resulté el aspirante mejor posicionado en las encuestas de mi estado de Durango. Por eso agradezco mucho a las mujeres y hombres libres de Durango que apoyaron esta encuesta. Como médico y en mi formación como cirujano oftalmológico, cirujano también de la retina, he tenido más de tres décadas caminando, recorriendo poblados, comunidades, municipios, los 39 municipios de mi estado querido, Durango, pero también todo el país, desde Ocosingo, Chuc, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Y mis conocimientos siempre han estado a favor de los que menos tienen, de los más vulnerables. He encabezado ese proyecto, ese programa de cirugías gratuitas durante más de 30 años. En esas pequeñas comunidades de nuestro país, no solamente en Durango, sino en todo el país. Acompañado de otros médicos con un gran corazón y altruistas en nuestro gran país. Y al resultar precisamente ganador de las encuestas, tenemos que revisar lo que está pasando en Durango. Durango, un estado estancado, en retroceso, que aspira y sueña con tener mayor seguridad, mejor economía, mejor política social, en salud, en educación. Esa es nuestra lucha, nuestra verdadera lucha por nuestra gente, por los que menos tienen. Porque queremos más oportunidades en Durango. Durango merece más. Y hemos trabajado muchos años, precisamente, y por eso mi agradecimiento a ese respaldo, porque las encuestas reflejan el sentir, las aspiraciones y los sueños de una comunidad. Hoy podemos revisar, precisamente, cómo se definieron a los ganadores en las encuestas. Se hizo, como fue informado, una encuesta por Morena y 3 encuestas más de encuestadoras nacionales prestigiadas. Y se definieron, por supuesto, 10 puntos que fueron aceptados por todos los aspirantes. Y aquí en Buendía y Márquez, Mendoza Blanco y Asociados y Covarrubias y Asociados, las 3 encuestadoras nacionales
Y voy a ser muy puntual, porque estas valoraciones se hicieron frente a los aspirantes de cada estado. 9 reactivos de uno en uno aquí presentados en esta encuesta de Buendía y Márquez, y al final un puntaje que el máximo sería 10 puntos y el mínimo 0 puntos. Cada una de las preguntas y reactivos tenían ponderación, tenían un peso, un valor específico, desde 0.5 hasta 2.75. Y en esta encuesta, con los demás compañeros aspirantes, en la opinión positiva, nos da el pueblo de Durango el mayor de los puntajes y suma 2 puntos. Posteriormente, la pregunta de honestidad, con un valor de 1 punto, también nos da el mayor puntaje del proyecto que encabezo de los duranguenses. El respeto al derecho a las mujeres, con un valor de 0.5%, también lo atribuyen las mujeres de Durango, convencido de la paridad de género. Y aquí expresado, ya que en mi experiencia personal, profesional, en el sector público y en lo privado, siempre he privilegiado la participación de la mujer. Tuve la oportunidad de ser secretario de salud en mi estado y presidente municipal de Durango Capital, y ahí fui acompañado por brillantes mujeres duranguenses y sobre todo en primer nivel. En los atributos de cercanía en la pregunta, con 0.25 puntos, la ciudadanía duranguense me califica el más cercano a ellos. Conoce el estado, aquí precisamente, donde un compañero aspirante varón obtiene el 0.25 y una cercanía de 30 a 29. Buen candidato, que si cumple lo que promete, pues aquí está muy claro que me califican y me suman 0.25 puntos. Posteriormente, si es un buen candidato con un valor de 1 punto, esta ponderación también la obtuvimos en esta encuesta. Posteriormente, si hay disposición para votar, y estas dos últimas preguntas, los encuestadores y quienes saben de estos temas, los expertos, saben que son las principales. Por eso se le atribuyen en la ponderación 2 puntos y 2.75. Disposición a votar por el doctor José Ramón Enríquez, su servidor, 2 puntos. Y la preferencia en población abierta del candidato o candidata de Morena, con un valor de 2.75, precisamente obtenemos ese primer lugar. Si sumamos, tenemos 9.75, como ya lo decíamos, el máximo sería 10. Y un compañero varón, aspirante, 0.25. ¿Qué tenemos? La misma circunstancia en Mendoza Blanco y Asociados, con un 9.25. Y si revisamos Covarrubias y Asociados, tenemos exactamente la puntuación de 9.25. Y en una encuesta, si me permiten, en una encuesta que es la de Morena, donde hay un empate técnico con un aspirante varón, y como decían los expertos, estas dos preguntas importantes, el valor de 2 y 2.25, disposición a votar por doctor José Ramón Enríquez con 2 puntos, 33.3%, y preferencia como candidato o candidata de Morena con un valor de 2.75. Es importante todos estos datos porque de ahí nace precisamente la postura que hoy asumimos y que le informamos en Durango Capital, y agradezco a los 39 municipios que acudieron el día 24 a la ciudad de Durango. Todos los aspirantes estuvimos de acuerdo, todos, con las preguntas, con el valor y el peso de cada una
de los reactivos o preguntas. 10 puntos, 0 puntos. Agradezco la presencia de Francisco Villa, nieto del general Francisco Villa. Gracias, como a cada uno de ustedes. En la pregunta si respeta el derecho a las mujeres, resalto precisamente la disposición para votar a favor del proyecto que encabezamos. Agradezco a todas las ciudadanas y ciudadanos libres de Durango que apoyaron nuestra propuesta. Repito, al final vamos a dar el dato más contundente de lo que sucedió en la designación del candidato en Durango. Si son tan amables de pasar el primer video en los monitores y que se pueda escuchar. Tu cara, participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Más claro ni el agua. Podemos pasar. Podemos pasar el siguiente video, por favor. Si son tan amables. Aspirantes registrados, vamos a hacer, como ustedes saben, la encuesta. La gente va a decidir, el pueblo de Durango va a decidir quién nos representará en este proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Será hombre o será mujer? El que gane la encuesta. La encuesta es libre. Sea hombre o sea mujer. Que la gente decida. A los aspirantes registrados, vamos a hacer, como ustedes saben, la encuesta. La gente va a decidir, el pueblo de Durango va a decidir quién nos representará en este proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Será hombre o será mujer? El que gane la encuesta. La encuesta es libre. Sea hombre o sea mujer. Que la gente decida. Está muy claro lo que hemos escuchado. Queremos que se respete la decisión del pueblo. El pueblo es sabio. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Luchemos para que no haya injusticias. Nuestro movimiento siempre ha dicho que vamos a luchar por la democracia, por la igualdad, contra la pobreza, contra la corrupción. Y por eso, y nos ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, luchemos por nuestros derechos, nuestros principios y convicciones. No permitamos ninguna injusticia. Las encuestas son una expresión del pueblo, de su sentir, de sus aspiraciones. Por eso hoy es importante este pronunciamiento. Queremos que las cosas cambien en este país. No queremos la vieja política de siempre. Hoy está demostrado que estas encuestas tienen un ganador,
así como en cada uno de los estados. Y es como nos decía la gente, las encuestas son nuestra opinión, nuestras preferencias. Queremos un cambio en Durango y creemos en el movimiento y Durango merece más. Y decía un maestro, hace 2 días me decía, fuimos en el proyecto como el estudiante más brillante de la clase. Nos preparamos, estudiamos, fuimos disciplinados, sacamos honores. Disciplinados para estudiar. Pero fue el premio otorgado al estudiante menos competitivo, que sacó 0. Y los principios y la columna vertebral del movimiento y de Morena, porque soy fundador del movimiento, para que no se confundan algunos, no mentir en las encuestas, no robar las encuestas y no traicionar al pueblo de Durango y al pueblo del país. Se perdió la seriedad. Es increíble que hoy estemos bajo estas circunstancias y que el pueblo de Durango se ha estado manifestando de diferentes formas. Para respetar la legislación vigente y dado que fuimos 5 varones los ganadores de las encuestas, se definió un criterio de manera cupular en Morena. Un criterio para acomodar hombres y mujeres. Y como se pregunta la gente todos los días en Durango, ¿qué pasó, doctor? Pues si vimos el video, la publicación de los resultados de cada una de las encuestas, porque nos las explicaron con un video. ¿Qué pasó? Y eso es lo que se pregunta este país. Aquellos que decían que desconfiaban de este instrumento. Entonces, esa circunstancia en particular, se nominó a las mujeres en donde el partido tiene menor fuerza, menor presencia, menor posicionamiento y por lo tanto tendrá menores posibilidades de triunfo. Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente. Es decir, se lo sacaron de la manga. Esa es la transparencia. Esa es la democracia que tanto hemos luchado, tantos hombres y mujeres que incluso perdieron la vida en las décadas pasadas por una lucha por la democracia de este país y por la transparencia, la honestidad. Por favor, de ninguna manera las aspirantes mujeres que tienen verdaderas oportunidades de ganar una elección aceptarían este criterio absurdo. Este criterio no beneficia a las mujeres. ¡Es una mentira! Yo sí estoy convencido que la paridad de género nos hará más grandes como país. Pero significa nominar a mujeres donde el partido puede ganar y no al matadero, a que corran los riesgos ellas, con la fachada de la paridad de género. ¿Qué tantos intereses hay de la vieja política? Porque no queremos en Morena, no queremos candidatas, queremos gobernadoras. Y repito, yo siempre he favorecido esa postura y por eso agradezco que en las encuestas nuestra misma gente, hombres y mujeres libres de Durango, nos dicen que precisamente nos hemos conducido
apoyando a las mujeres. Si vemos cada una de las preferencias del partido, pues es precisamente la aberración, el criterio absurdo. Quiero que podamos revisar en dónde hay más competitividad por cada uno de los 6 estados. El número 1, Oaxaca, con esta preferencia de 50.77, luego Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y posteriormente Durango, 35.77. Entre más posibilidades por el posicionamiento, es precisamente lo importante de este criterio. Y si observamos la competitividad por candidatas, pues vemos que Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo con 44.55. Susana Harp de Oaxaca en segundo lugar. Nora Rubalcaba Gámez de Aguascalientes. Luego posteriormente la compañera Maki Ortiz en Tamaulipas. Luego Marina Vitela, Durango, y Simei Olivera. Entonces, hoy están designadas Mara en Quintana Roo y Nora, y no en Oaxaca, donde dice el criterio que quieren mayor competitividad. Sí es importante esto, porque hay que seleccionar a las mujeres con mayor competitividad. ¿Y por qué sacrificar a las mujeres con el discurso falso de que es por ellas que estamos precisamente tomando estas decisiones? Ya lo vimos, Mara, Susana y Nora son las más competitivas y solamente hay 2 candidatas. Y la cereza del pastel, como lo había comentado, y gracias por estar aquí a los medios de comunicación, y va a ser muy claro esto. Tenemos pruebas que la nominación de los aspirantes de Oaxaca y Durango se hicieron el día 18 de diciembre. El día 18 de diciembre. Y vamos a presentar los documentos. Gracias. Los documentos, incluso notariados. Quiero explicar esto con mucho detenimiento. El día 18 ya estaban acomodados los aspirantes y acomodados la paridad de género, hombre-mujer. Pero, si me permite, compañero, el día 18 todavía no se terminaba la encuesta, el levantamiento de la encuesta en Durango. Aquí está del 15 al 18 de diciembre del 2021. Pero ellos ya tenían al candidato asignado, ya lo tenían en los estados de Oaxaca y Durango. ¿Y cómo lo sabemos? Pues precisamente porque la parte técnica lo subió a la página de internet de Morena. Ahora sí, que fue tan evidente, no hay crimen perfecto. Vamos a presentarles precisamente el registro de la fecha del día 18. Y ayer que presentamos la impugnación, pues resulta que la bajaron de la página. Pero como siempre hay compañeros militantes muy atentos, revisaron y tenemos por escrito aquí el documento donde ya estaba asignado el día 18 el candidato de Oaxaca, con fecha y firmas, fecha y firmas, con una fecha
Tenemos el día 18, el día 18 de diciembre, ya firmado. Pero el levantamiento no terminaba en Durango, pero no solamente eso, el registro aprobado de Durango con fecha del día 18, que ahorita se los vamos a proporcionar. Y tenemos un acta notariada de la página de internet de Morena. Repito, no hay crimen perfecto. Se fueron de Navidad, se fueron y pensaron que la sociedad no tiene memoria. Bueno, ni Google tiene memoria. No tiene memoria, sí tiene memoria Google, creyeron que no. Porque de allí obtuvimos precisamente, y con la pantalla enfrente, tuvimos la oportunidad precisamente de presentar estos documentos. Ya presentamos la impugnación, ya lo hicieron otros estados que tendrán la oportunidad de informarles. Eso significa que aún no había terminado el levantamiento de la encuesta en Durango y ya se habían repartido las posiciones y acomodo de hombre-mujer. No se respetó el resultado de las encuestas para el día 22. Algunos dicen, montaron su show, no quiero perder la seriedad, pero algunos dijeron, hicieron su Big Brother, simulación, engaño, atropello, lastiman las aspiraciones y los sueños de los duranguenses. No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido. Yo me pregunto, ¿van a preferir perder gobernaturas a rectificar un criterio absurdo, oscuro, opaco? Y como anillo al dedo quedó esta evidencia de los documentos. Y aquí está la acta notariada, precisamente donde está la información por el propio Morena y sus firmas. Pero no solamente Durango, de los demás estados que el día 18 ya habían tomado la decisión. No dejemos que suceda esta injusticia en Durango ni en el país. Y como vimos el video, los dos videos, pues hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente y lo que se hace en el partido. Y esto es peligrosísimo, porque se perdió la confianza, muchas voces, y es peligrosísimo para el proceso del 2024. Para la candidatura del 2024, se van a respetar las encuestas, porque hoy exigimos que se respeten las encuestas. No hay certidumbre. No se respetan las reglas. En Morena gana las encuestas y no se respeta la voluntad del pueblo. Y como lo dijo el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Nosotros hemos elegido el lado correcto y son tiempos de definiciones. Se tiene que corregir las decisiones porque nos asiste la razón. El pueblo manda, todo con el pueblo, sin el pueblo nada. El pueblo es sabio y hay que respetar la decisión del pueblo. Y ahora sí, a ver quién va a amarrar al tigre en Durango. La próxima semana, el próximo lunes, inicia una caravana desde Durango hasta que se corrijan estos criterios absurdos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. ¡Viva!
Si hay alguna pregunta, si son tan amables, yo sé que tienen mucha emoción de expresar su inconformidad. Vamos a atender a los medios de comunicación. Sí, senador. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buenos días para todos y todas. Por principio de cuentas, pues me gustaría saber, obviamente ya anunció la caravana, anunció el tema de que obviamente las encuestas, en el caso de las que ustedes presentan, le favorecen, pero la caravana va a tener como destino Palacio Nacional, va a tener como destino la sede nacional de Morena, y la segunda, en caso de que obviamente esta decisión se mantenga, ¿usted qué buscaría, algún otro partido político o incluso irse por la vía independiente? Buenos días. Yo creo que es muy importante la lucha por que cambie Durango. Y el pueblo va a decidir. Vamos a escuchar al pueblo de Durango. Como se le consultó y expresó sus opiniones, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ir avanzando precisamente con la fuerza del pueblo. Estamos en Morena. Vamos a seguir trabajando para que esta decisión se pueda cambiar. Y yo voy a seguir con instrucciones precisas lo que decida el pueblo. Muchas gracias. Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, senador, muy buenos días. La gente está enojada. Las encuestas usted las siguió al pie de la letra. Y Morena hoy decide, con un pretexto de género, decir quién va a ser la candidata. Yo creo que si el pueblo verdaderamente es sabio y lo quiere como su candidato a gobernador, ya que se ocupó usted de ver que otros candidatos no llevaban la misma puntuación que usted, hay una decisión como número dos, como la tiene el senador Monreal. ¿Usted ya también pensó en eso? Yo respeto la posición de cada uno de los mexicanos y mexicanas y respetaría totalmente cualquier posición de los senadores. A mí lo que me inspira es precisamente ese anhelo de cambio en Durango, esa decisión de luchar por las injusticias y que los sueños y aspiraciones de jóvenes, mujeres, gentes del campo, emprendedores, empresarios, comerciantes, profesionistas, obreros, campesinos, sea luchar por un cambio en Durango para que haya transparencia en este país y democracia. Esa es mi lucha y lo haré de la mano precisamente de la lucha del pueblo de Durango. Gracias. La siguiente pregunta es de Julio Mardones, de la Agencia de Prensa Online. Senador, muy buenos días. Oiga, senador, ante esta manipulación y tergiversación de los datos por parte del Comité Ejecutivo de Morena y en especial de Mario Delgado, ¿usted considera que Mario Delgado está traicionando realmente al presidente López Obrador al hacer este tipo de manipulaciones? Está muy claro, muy, muy claro, como lo dije, que hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente y lo que se hace en el partido. Yo creo que quedó claro con el video, con la presentación de los resultados que ellos mismos nos proporcionaron, y contundente el dato que no se había terminado el levantamiento de las encuestas y ya había una designación que publicó el propio partido. Hay una incongruencia y una distancia abismal entre lo que quiere el presidente y lo que se está haciendo en el partido. ¡Queremos al doctor! ¡Mario, traidor! ¡Queremos al doctor! ¡Mario, traidor! Permítanos, sigamos con la rueda de prensa, compañeros. Víctor Ballinas, de La Jornada. Senador, buen día. Senador, yo querría preguntarle, ¿qué lo llevó a cambiar de opinión o a anunciar días después de que usted estuvo presente cuando se dieron a conocer los candidatos? Ahí lo vio usted y no hubo protesta. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión, este cambio de resultados?
porque en ese momento usted nos dijo, no se inconformó y no protestó, y ahí estaban todos los aspirantes. Segundo, ¿usted ha considerado, porque Morena no respetó los resultados, salirse del partido? ¿O si los simpatizantes le piden que se vaya, usted se iría? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que precisar. Fue una decisión. Mandamos nuestro comunicado, se los podemos mandar también, que no íbamos a traicionar al pueblo de Durango. A lo mejor alguien quisiera que hubiera habido una estridencia y gritos, nunca lo voy a hacer. Soy un hombre con principios y convicciones, serio, que he trabajado por mi pueblo, que tengo oficio y que siempre escucho a cada uno de los ciudadanos. Es un acúmulo de datos, de información, de documentos que precisamente nos hacen más fuerte y robusta la impugnación. Entonces, vamos a seguir recibiendo información para robustecer la impugnación y lo que queremos es que se cambie la designación. Si alguien creyó, como les dije en Durango, que mi comportamiento será diferente, siempre es por la lucha de las causas y por los principios y convicciones. Senador, no me contestó, ¿usted protestó o no protestó una reunión privada de 5 horas de la última encuesta a que se iban a conocer los resultados? Yo estuve siguiendo todo el proceso, 17 horas. No sé si en la reunión privada usted se inconformó, pero públicamente en ese momento no lo dijo. Me gustaría conocer, senador. Insiste, le voy a contestar. A las 2:57 del día 23 de diciembre, nos dieron la información y hasta ahí es el papel que tiene la Comisión de Elecciones. Nosotros tenemos derechos como militantes de Morena y vamos a ejercer nuestros derechos. Armando Gama, de Canal 11, Noticias. Senador, buenos días a todos. Solo para precisar, entonces, la decisión, la determinación de Morena y de su líder, Mario Delgado, fue una designación de la candidata y no fue el anuncio de los resultados de una encuesta, digamos. Solo para precisar ese punto, que nos lo contestara. Y la segunda pregunta es, ¿qué le ha contestado justamente Morena al presentar esta impugnación y, bueno, pues la ruta que estarían llevando para revisar las pruebas que ha aportado? Yo creo que es importante decirles que apenas son las primeras horas de la impugnación. Yo quisiera recordarles nuevamente este dato adicional que es contundente. Es como el anillo al dedo, donde vemos la fecha del 18 de diciembre, para que se entienda bien, el 18 de diciembre, que todavía no se había terminado el levantamiento de la encuesta en Durango. Y ya se tenía con esa fecha el registro aprobado. Compañeros de los medios de comunicación, esto no fue informado por el propio partido. De modo que el día 18 ya tenía firmas que les vamos a proporcionar y ya está en un acta notariada. Esto lo hizo público en su página de internet del partido. Yo creo que no debe de haber confusión y repito, vamos a seguir luchando para que cambie esta decisión al lado del pueblo de Durango. Y les agradezco mucho y de verdad Dios los bendiga. Sé que fueron 1,000 kilómetros de distancia para llegar a este recinto. Dios los bendiga y vamos a seguir en la lucha porque esto sigue y sigue y vamos a lograr que Durango cambie por el beneficio de los hombres y mujeres duranguenses. Dios los bendiga nuevamente. Durango merece más. Durango merece más. Durango.
kilómetros que sean necesarios, doctor. Si tenemos que recorrer 5,000, 10,000. Si ustedes quieren entrevistar a alguno de los compañeros, sí sería interesante. Compañera, si alguien quiere entrevistarlos, porque nada más me tocó a mí. Y este es un movimiento. Venimos, muy buenos días a todos, enviamos un saludo con mucho cariño a los ciudadanos duranguenses. Estamos aquí dando la batalla, vamos porque los principios de Morena se hagan efectivos, no robar, no traicionar y no mentir, compañeros. Hoy me encuentro en este lugar sagrado, sagrado de la política y de los ciudadanos. Vamos porque esto sea congruente. En representación de las mujeres de Durango, vengo a manifestar y en calidad de secretaria general del Comité Estatal de Morena, del mismo estado provisional que estuvimos fungiendo hace algún tiempo en la ciudad de Durango y en el estado entero, quiero manifestar lo siguiente y denunciar públicamente al licenciado Niel García Navarro y a Yanco Antonio Vázquez Romo, quien ha estado infringiendo en violencia hacia las mujeres, en el caso muy particular a mi persona. Violentaron mis derechos como militante y como morenista y como obradorista. Hicimos un trabajo arduo durante todo el estado de Durango, conformando los comités de protagonistas de cambio. Testigo de esto fue el licenciado y presidente de la Comisión Nacional de mismo Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien le hice el señalamiento de lo que estaba sufriendo. Hoy, a partir de estos momentos, lo hago público desde este lugar y sí reitero que tenemos denuncias ante la Comisión de Honestidad y Justicia Nacional de Morena, en la Fiscalía del Estado y también lo tenemos ante el INE como instituto, que es al que le corresponde velar también por el bienestar ante la violencia que sufrimos las mujeres. En Durango no somos la excepción. En Durango es frecuente la violencia al interior de Morena y exigimos respeto y exigimos integridad política y sobre todo la participación íntegra de las mujeres. Por eso decimos hoy no a la violencia política de la mujer, no a la violencia política de la mujer. Muchas gracias. Saludos a todos los duranguenses que se encuentran presentes. Su servidor Felipe de Jesús Zapata González, dirigente de la Alianza Binacional Duranguense. Nosotros estamos representando a todo lo que son nuestros compañeros y paisanos migrantes en el extranjero. Nunca se les había dado la oportunidad de votar por un gobernador en nuestro estado. Siempre del exterior estamos luchando por participar en la vida política de nuestro estado y por credencializarnos. Hoy hay un equipo de 25 líderes en la Unión Americana, desde California hasta la Florida, promoviendo la credencialización y la participación de todos nuestros paisanos en la próxima elección. ¿A qué voy con esto? A esto vamos de que estamos ávidos de participar en la vida política de nuestro estado. Estamos ávidos de fortalecer el trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero este tipo de decisiones desaniman el extranjero. Durango es nuestra tierra de generales, pero también tenemos generales en el exterior. No se equivoquen, nuestros líderes en el extranjero lo han dicho desde hace meses. No se equivoquen con la designación, porque no se pone en riesgo nada más el voto de los duranguenses en el exterior. Se pone en riesgo el voto de todos nuestros paisanos que se encuentran fuera de nuestro país. Muchas gracias y estamos hasta morir con el doctor José Ramón Enríquez. Gracias.
¡Enrique! Bueno.